Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta Eucaristía correspondiente a la octava semana de tiempo ordinario. Desde Televida, el canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda, que fueron torturados y ejecutados por órdenes del rey Luanga entre los años 1885 y 1887. Eran conocidos como los Padres Blancos y a la hora de su muerte expresaron: pueden quemar nuestros cuerpos, pero no pueden dañar nuestras almas. Vamos a orar por los siguientes difuntos: Padre Juan Francisco de la Cruz, María Mercedes Toribio, Teófilo Martes, Jesús Núñez Cabrera, Miguel Bonilla, Maximina Abreu, Alfonso María Fortuna. Intención especial por los televidentes desde Televida, por las almas del purgatorio. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, el Reverendo Padre Rino Natal, desde la parroquia Santa Ana, y el diácono Rafael Martínez. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los problemas se apartarán, se apartarán, se apartarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los cojos caminarán, caminarán, caminarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en este momento vamos a presentar al Señor todas nuestras intenciones personales y comunitarias. Vamos a presentar también al Señor a los televidentes de este canal Televida y a los enfermos. Y para celebrar esta Eucaristía con un corazón limpio, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, sean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú has hecho que la sangre de los mártires fuese semilla de cristianos. Concédenos por tu bondad que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, sea fecundo en abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. En ella se nos muestra que debemos pedir al Espíritu Santo el don de la sabiduría, buscarla con todas nuestras fuerzas, desde la juventud hasta nuestro encuentro con el Padre. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con todo el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcancé, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la mimiré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El Evangelio está tomado de San Marcos. El Evangelio nos revela que la actitud de Jesús se relaciona directamente con la purificación del templo. Jesús, al ser increpado, se niega a dar testimonio de sí mismo. Su autoridad proviene de ser hijo de Dios. Puesto de pies, y escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Enciende mi corazón. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: le voy a hacer una pregunta, y si me contestan, le diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les respondió: pues tampoco yo le digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera lectura escuchemos del libro del Eclesiástico. Entonces ahí podemos ver cómo que esta persona siempre está buscando la sabiduría. Y vamos a preguntarnos, pero ¿de qué sabiduría está buscando esta persona? O nosotros, cuando hablamos de la sabiduría, ¿cuál es nuestra fuente de sabiduría? Yo creo que la fuente principal de la sabiduría es la palabra de Dios. Porque Él, o la palabra de Dios, nos inspira a mirar la vida de nosotros, a vivir la vida según el mandato de Dios. Y sabemos que los mandatos del Señor son rectos y alegre el corazón. Y podemos sacar una conclusión. Si este mandato no es recto, no es recto, o si no alegre el corazón, no es de Dios. Porque los mandatos del Señor son rectos y alegren el corazón. Si nuestro corazón no está alegre de escuchar la palabra de Dios, tenemos que cuestionar. ¿Será que yo estoy al lado de Dios o no estoy al lado de Él? Y hay una diferencia, por ejemplo, en la vida entre los inteligentes y los sabios. Yo creo que una persona inteligente aprende de los errores de los demás. Es muy inteligente mirando, ah, mira, él cometió un error, voy a aprender y no voy a hacer lo mismo para que no voy a caer en lo mismo. Pero el sabio aprende de sus errores, mirando su vida, reflexionando su vida y aprendiendo de su vida y salir adelante, mejorar su vida. El sabio, reconocer quién es él o quién es ella. Y de ahí aprende su vida, pero todo eso tiene su inspiración en la palabra de Dios. Dios, ¿quién inspira a un sabio? Y esta sabiduría que nosotros en la vida siempre la buscamos todos los días, como dijo el libro de Eclesiásticos, hasta la muerte, o sea, toda la vida buscando la sabiduría. Y cuando la alcance, dijo, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Y cuando nosotros encontramos esa sabiduría, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivirla, ¿cierto? Vivirla en nuestra vida. Y yo creo que la sabiduría, o la enseñanza de Jesús, la más sabio de toda su vida, es cómo él hace un resumen de la vida. Amar.
amar a Dios y al prójimo. Es muy sabio, porque cuando amamos, no vamos a tener conflicto, ¿cierto? Cuando amamos, no hay divisiones. Cuando amamos, no hay guerras. Cuando amamos, vivimos en paz. Es muy sabio cómo Jesús resumió el mandato del Señor. Es por eso el salmista dice, los mandatos del Señor son rectos y alegre el corazón. Una persona que ama es una persona recta. Una persona que ama es una persona que lleva la alegría a los demás. Jesús también enseñando a sus discípulos, enseñando sus mandamientos, enseñando cómo amar a los demás. Y hoy podemos ver el ejemplo también de este amor a la palabra de Dios en la vida de los mártires San Carlos Luanga y compañeros. Porque ellos sabían que la verdadera sabia es la palabra de Dios. Entonces ellos estaban apegando a la palabra de Dios, defendiendo la fe, defendiendo la palabra de Dios, y hasta entregaron sus vidas, hasta la muerte. Así también nosotros, nos invita a que apegamos a la sabiduría de Dios, apegamos a la palabra de Dios. ¿Y quién es esa palabra de Dios? Alguna vez nosotros nos preguntamos, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús mismo. Es la palabra encarnada. Él mismo es la palabra. Entonces nosotros nos apegamos ¿a quién? A Jesús. Porque Él tiene los mandatos que son rectos, y cada vez que escuchemos sus enseñanzas, nos alegramos el corazón. Y las personas que estaban ahí, los escribas, los fariseos, preguntaron, ¿con qué autoridad tú enseñas a esas personas? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él no dio la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos tampoco dieron la razón. Entonces dijo Jesús, si me respondan mis preguntas, les voy a dar con qué autoridad. Pero como ustedes no me respondan mis preguntas, no les voy a dar la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba ninguna autorización para predicar el Evangelio. Porque Él mismo tiene la autoridad. Es por eso cada vez que Él habla, siempre habla con autoridad. Entonces eso nos invita hoy que apegamos siempre con esta palabra, con Jesús mismo, para que tengamos una vida más sabia en nuestra vida. La sabiduría, digo yo, y estoy convencido de que cuando nosotros aprendamos de nuestra vida, aprendamos de nuestros errores y mirar siempre para caminar hacia adelante, no hacia atrás. Aprendamos del pasado para caminar al futuro. Esa es la sabiduría que queremos en nuestra vida. Pero para hacer eso necesitamos ¿qué? La inspiración de la palabra de Dios. Necesitamos que nosotros apegamos ¿a quién? A Jesús, como fuente de nuestra sabiduría. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos inspira siempre para vivir sabiamente en nuestra vida, para poder amar a los demás, para poder llevar también la alegría a todo el mundo, sobre todo a nuestra familia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a presentar al Señor todas nuestras intenciones, y a cada intención vamos a responder, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, enriquecida por los dones del Espíritu Santo,
para que transforme sus estructuras al servicio de un anuncio más comprometido y fiel del Evangelio en el tercer milenio, oremos. Te rogamos, oremos. Por los que son explotados en sus justos derechos, por los que viven el horror de la guerra, para que se les manifieste la liberación que nos trajo Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los agonizantes, para que la protección maternal de María los conforte y ayude, para que dé paz a los que están próximos a dejar este mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos celebrando nuestra fe en el Señor, para que, alimentados de su cuerpo y de su sangre, se afiance nuestra fe y se robustezca nuestra caridad, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de tus hijas y de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Te ofrecemos, Señor, estos dones y te suplicamos humildemente que así como concediste a los santos mártires morir antes que pecar, nos conceda servir a tu altar, consagrados tan solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la
la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito es el que viene, bendito. En nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito es el que viene, bendito. En nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Carlos Luanga y compañeros, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza dirigimos nuestras oraciones a nuestro Dios Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tempación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz, en armonía y libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Este es Jesús, el que quiere caminar con nosotros. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Misterio, Señor Jesús.
escucho tu voz, que cuando tus manos a mí me tocan y me devuelven la vida y siento tu amor. Ay, 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 Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor? Yo estaba olvidada, pero tú llegaste con tu inmenso amor y me levantaste y me diste vida. Por eso te canto, mi dulce Señor. Ay, ay, Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Oremos. Recordando la victoria de tus santos mártires, hemos recibido, Señor, los sacramentos divinos. Te pedimos que, así como a ellos les llevaron a soportar los suplicios, nos den a nosotros constancia en la fe y amor en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agradecimiento al Reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santa Ana, al Diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía y a todos ustedes. Gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de los enfermos, de los televidentes, de Televida, en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.
apodérate, apodérate, apodérate de todo.